Hola a todos, bienvenidos a la sección Bienestar para tu Cuerpo del magazine Boyacá Despierta. Veníamos hablando de todos los beneficios que tenía el ejercicio físico y ahora vamos a continuar con esta teoría. Empezamos desde la célula. Sabíamos que la célula había mejorado completamente, podría mantener su vida a lo largo de mayor cantidad de tiempo y por lo tanto también los pulmones mejoraban su capacidad de meter oxígeno, los vasos sanguíneos la capacidad de transportarlos y el músculo la capacidad de usar todo ese oxígeno para producir más potencia. Ahora, no solamente en eso tiene beneficios el ejercicio, hablamos de que baja la presión arterial y también hablamos de que los vasos se vuelven más grandes y previene el infarto, sino que también el ejercicio físico tiene la capacidad de mejorar todos esos sistemas metabólicos de los que venimos hablando anteriormente. Es decir, mientras más tú entrenes, mayor capacidad va a tener tu cuerpo para acumular fosfocreatina y por lo tanto mantener las intensidades del ejercicio. Y por otro lado, nuestra capacidad glucolítica o nuestra capacidad no oxidativa de consumir azúcares se va a ver más favorecida. ¿Esto qué quiere decir? Que para producir mayor potencia muscular voy a usar menos glucosa. Por lo tanto, voy a producir menos lactato e hidrogeniones que hacen que mi pH se vuelva ácido y que pueda dejar de hacer ejercicio porque me canso. Es decir, te vas a cansar menos. Y no solo eso, sino que cada vez que tú entrenas, yo les dije en el programa pasado que mejoraban unos organelos de la célula que se llaman mitocondrias. Pues al usted mejorar la cantidad de mitocondrias o la mitocondriogénesis, tiene la capacidad de oxidar mayor grasa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mayor cantidad de mitocondrias, probablemente mi cuerpo tenga menor cantidad de grasas, porque cada vez que yo me muevo, usaré toda la grasa que tiene mi cuerpo para producir energía. Por eso las personas que entrenan mucho no son personas muy obesas, porque tienen muchas mitocondrias que se consumen toda la grasa de su cuerpo. ¿Y esto en qué se traduce? En que básicamente hasta ahora ha mejorado nuestra capacidad de absorción, ha mejorado nuestra capacidad de distribución y ha mejorado nuestra capacidad de utilización del oxígeno. Esto también es llamado en medicina del deporte el VO2, o VO2 pico o VO2 máximo. Es nuestra capacidad corporal de hacer ejercicio a las intensidades que le impongamos a nuestro cuerpo como una carga externa. Esto quiere decir que nos volvemos más efectivos para hacer el ejercicio a través de estas vías metabólicas. Pero nuestro sistema cardiovascular también se ve favorecido, porque dependiendo del tipo de deporte que hagamos, cada vez que yo contraiga mi corazón, este va a bombear mayor cantidad de sangre. Y bombear mayor cantidad de sangre es más sangre hacia los tejidos y hacia el músculo para que mantenga las intensidades. Y no solo eso, sino que la frecuencia de bombeo de mi corazón también se ve favorecida. Como yo ahora por cada latido bombeo cierta cantidad de sangre, voy a necesitar menos latidos a lo largo de mi ejercicio para bombear la misma cantidad de sangre. Entonces, mi bomba cardíaca se ha vuelto más efectiva. Y esto quiere decir que puedo darle mayor entrenamiento a mi cuerpo o aumentar las intensidades del ejercicio, ya que el corazón se va a mantener sereno, se va a mantener tranquilo y por lo tanto no me voy a fatigar por el corazón haciendo la actividad física que esté desempeñando. Por eso deportes como el CrossFit pueden ser favorables en algunos aspectos, porque estimulan nuestro sistema cardiovascular y no solo ese, sino que también estimulan nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso también se ve favorecido. El ejercicio físico mejora unas sustancias que se llaman el BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. Y este tiene la capacidad de mejorar nuestra plasticidad cerebral, haciendo que nuestra concentración sea mayor a lo largo de nuestro día, favoreciendo el sueño durante la noche, un sueño profundo y un sueño que te pueda reconstruir y mejorar esa construcción muscular del entrenamiento que acabas de hacer. Y no solo eso, sino que también previene en 59% la depresión y en un 49% la ansiedad. Así que si tienes trastornos de cualquier tipo, sean mentales o sean trastornos metabólicos, los puedes prevenir con el ejercicio. El ejercicio físico también tiene la capacidad de mejorar la densidad mineral de nuestros huesos, es decir, hace que nuestros huesos sean un poco más fuertes y por lo tanto no estemos predispuestos, mejor dicho, a formar fracturas a lo largo de nuestra vida, no estemos predispuestos a acumular grasa a lo largo de nuestra vida también porque mejoramos las mitocondrias y no estemos predispuestos sobre todo a una enfermedad de la que todos vamos a sufrir probablemente si seguimos con el sedentarismo actual que tenemos, que es la sarcopenia, es decir, la pérdida de la cantidad y la calidad de nuestro músculo que nos hace movernos a lo largo de nuestro día y así entonces favorece las caídas. La idea es que conservemos el músculo a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, yo aquí podría quedarme toda la tarde hablando de todos los beneficios del ejercicio, pero se los resumo desde la célula hasta lo que vimos del VO2 en general. Y por el momento los voy a dejar con mi compañero en el siguiente video que les va a enseñar cómo estimular ese VO2 para llevarlo al máximo y que ustedes puedan sacar del mejor rendimiento a su cuerpo para que les dure lo más que puedan a lo largo de su vida. Muchas gracias, doctor Rafael. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos al magazine de Boyacá Despierta. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Rodríguez. Los voy a acompañar el día de hoy en un entrenamiento de tren superior enfocado a la espalda. Vamos a hacer un entrenamiento entonces, igualmente como les explicaba en un video anterior sobre los beneficios del deporte,
con los beneficios de la carga progresiva, pues para que en casa siempre mantengamos como una ganancia y pues nuestro cuerpo no se estanque, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una movilidad articular, pues de las articulaciones que van a verse involucradas. Entonces, todas las del tren superior. Listo, muñecas adentro, muñecas afuera. Para que tengan en cuenta entonces, las cargas progresivas son muy importantes justamente por lo mismo, porque pues nuestro cuerpo, después de que ya puede adaptarse a un movimiento, cierta cantidad de repeticiones ya digamos extravagantes, o que ustedes siempre sigan haciendo las mismas, pues no van a ver ya beneficios del ejercicio como tal, porque pues el cuerpo se va a acostumbrar y ya no va a recibir un estímulo en el que ustedes pues digan como que van a decir, no, ya no me duele, no, ya no estoy perdiendo peso, o ya no estoy ganando masa muscular, porque el cuerpo se va a sentir estancado, va a decir, ah, ya estoy acostumbrado a esto, ya sé qué tantas calorías debo gastar para esto. Entonces nuestro cuerpo va a entrar en un estado de estancamiento y pues no vamos a progresar. Entonces las cargas progresivas justamente pues nos van a favorecer para poder corregir ese tema. Sin embargo, pues es bueno tener en cuenta que pues deben ser cargas que podamos movilizar bien, que nunca alteren nuestra técnica y que pues por encima de todo siempre digamos podamos controlarlas de muy buena manera. No vayamos a involucrar articulaciones ni lesiones pues que están de más solo por digamos buscar como un progreso más rápido o tal vez querer verse más fuerte, ¿no? Entonces digamos que vamos a hacer esto de una manera pues lenta pero pues segura, ¿no? Entonces seguimos movilizando. Acá en este punto vamos a sentir cómo el dorsal se estira, entonces cómo las escápulas se separan. Movilizamos bastante bien. Un poquito hacia arriba, sentimos como el dorsal también se estira. Listo, entonces por eso es que digamos muchas veces uno termina recurriendo al gimnasio es justamente por lo mismo, porque pues digamos en casa, a menos de que se tengan los equipos deportivos necesarios, pues normalmente uno con los pesos que encuentre en casa pues van a ser como complejos para digamos ya después mantener un progreso constante, porque pues las cargas no es que vayan a ser muy altas, ¿no? Ni que podamos estar a cada rato metiéndole más peso, porque pues no vamos a cargar unos garrafones de agua aquí grandísimos para hacer el mismo movimiento que al principio hacíamos con unas botellas pequeñas, ¿no? Listo, terminamos nuestro calentamiento articular. Vamos a hacer un poquito de calentamiento cardiovascular suave. Estiramos bien. Vamos a hacer unos 200 payasitos. Si los pueden hacer de largo, perfecto. Si no, 4 series de 50 o 2 series de 100 están bastante bien. Listo, terminados los 200 payasitos, vamos a comenzar. Vamos a buscar un objeto que nos genere carga. Vamos a buscar un banco. Vamos a ubicarlo acá de esta manera. Acá, suavemente. Entonces nos vamos a apoyar en él. Cogemos la botella o pues el objeto que tengamos que nos genere carga. Mantenemos acá. Si es muy liviano el objeto, entonces vamos a hacer 10 contracciones lentas. Jalamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a mantener acá 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora aquí vamos a girar la mano. Vamos a hacer 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Acá en este punto cambiamos de brazo, nos acomodamos igual y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantenemos ahí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y giramos y hacemos otras 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mantenemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Descansamos, tomamos un descanso de 1 minuto y medio, 2 minutos. Y vamos a hacer lo mismo de 4 a 6 series. Ahora, vamos a buscar otra carga o una carga que sea más pesada. Vamos a mantenerlas juntas las cargas, o si es una sola carga pesada, la mantenemos acá. Entrelazamos los dedos. Igualmente nos vamos a inclinar hacia adelante y vamos a jalar. Entonces vamos a sentir cómo las escápulas se retraen, se acercan una a la otra. 2. 3, vamos a mantener 1 o 2 segundos acá. 4. 5. 6. Vamos a hacer 15. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14 y 15. Al terminar las 15, vamos a ubicarnos para mostrarles un poco mejor acá. Entonces, nos inclinamos un poco hacia adelante y abrimos los brazos haciendo vuelos. ¿Listo? Entonces acá, para que se den cuenta, no es a la altura del hombro, sino un poquito hacia abajo. 4, manejamos el peso, 5, vamos a hacer 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo. De igual manera vamos a hacer de 20, de 4 a 6 series por cada ejercicio. Y bueno, en este punto ya debemos tener la espalda bastante fatigada. Vamos a terminar con un poco de lumbares. Normalmente también es una parte que tenemos muy descuidada y no recordamos en los entrenamientos de espalda. Entonces, acostados boca abajo, manos en la lumbar y elevamos. Hacemos 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo, perfecto. De esta vamos a hacer de 5 a 6 series también. Y pues con eso concluiríamos el entrenamiento del día de hoy. Y pues los estaré esperando pues para otro video más. Sigan conectados al Magazine de Boyacá Despierta. Mi nombre es Juan Rodríguez y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.